¡Ay, ay, ay, ay! Adorados amigos de mi vida. Y bueno, mis vidas adoradas, pues hoy en un nuevo video de Javi Martin, como dice el título, vamos a hablar acerca de un tema un tanto controversial, ¿no? Porque vamos a hacer un video un poco diferente, ¿no? Un poco más en serio, quizá no de mucha risa, o quizá sí, no sé, bueno. Todo depende del cristal con el que se mire. Vamos al grano. Gay y católico. ¿Se puede ser gay y católico? La gente a veces me pregunta como, pero Martín, eres gay y también eres católico. ¿Cómo puede ser así? O sea, si se supone que la iglesia no te quiere o la iglesia aborrece a los gays o ese tipo de cosas. Aprovecho este video porque acabamos de comenzar con las celebraciones de Cuaresma. El miércoles fue miércoles de ceniza, alma quebradiza. Y sí, todo el tiempo hago bromas de ese tipo. Pero también creo en Dios, porque yo veo a Dios como un amigo. Yo no veo a Dios como un enemigo. O sea, siempre veo en Dios una oportunidad de ser mejor, de crecer como persona, y de dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y soy un católico, o bueno, creo que soy un católico como de esos que dicen, ay, pues eres católico de quinceañeras y de bodas y ese tipo de cosas, pues porque nada más vas a misa en esas ocasiones. Y déjenme decirles que sí y no. Pasa que, yo considero que la iglesia de los hombres me aborrece, ¿no? Por mi condición homosexual. Cuestión que yo no pedí, ¿no? Gracias por eso. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, soy un gay o soy Javi, soy una persona que celebra, que sí celebra la Cuaresma, pues. O sea, que igual a su modo es como los viernes, o sea, haces ayuno. Como dices tú, bueno, a lo mejor mi trabajo de la zumba o ese tipo de cosas no me permite quizá ayunar realmente de alimento, pero ayuno de malas acciones, ayuno de insultos, ayuno de ofenderme a mí mismo y de ofender al prójimo. De eso ayunamos. Creo que también la cuestión aquí es que, como dije yo, o sea, mi Dios es el Dios que creó todo, que creó el universo, el que creó las estrellas, el que creó la tierra, el que creó el aire que respiramos, las plantas que vemos, los aromas que percibimos y todo. Todo cuanto esté aquí en la tierra y en el universo, así haya más bien del universo, yo digo, sí, mi Dios, mi Señor, fue el que creó todo esto. Y yo creo en un Dios que es amor, en un Dios que es inclusión. Yo creo en un Dios que me ama, me cuida y me protege, no en un Dios que me reprocha, no en un Dios que me odia, no en un Dios que me chantajea. Eso es en lo que yo no creo. Yo no creo que, o sea, yo le tengo respeto a ciertos dogmas. ¿Y por qué soy católico? Soy católico, sí, por imposición quizá. Cuando yo tenía un año me bautizaron en la iglesia católica. Y después a los 8, 9 años fui a hacer mi primera comunión. Y a los 14 años hice mi confirmación a fuerzas. Esa sí la hice a fuerzas, les puedo decir. Bueno, porque pasé por una etapa de rebeldía muy fuerte en la adolescencia. Y pues yo no quería, no, me estás obligando a ir a la catequesis, al catecismo, a la doctrina. Y pero ahora que ya soy una persona adulta, considero que, pues estuve haciendo mis análisis, ¿no? O sea, yo he visto otras religiones, claro que sí, porque para mí es una paz emocional, es paz emocional y paz espiritual el creer en algo y el tener un dogma, el tener una fe, ¿no? El creer en algo superior a mí me da paz. Entonces he visto otras religiones, claro que las he visto, no te voy a echar mentiras, pero yo al final veo y me siento acogido por esta, a pesar de que los feligreses o la gente o los adeptos a mí no me quieran o los sacerdotes no me quieran, ¿no? O sea, eso me tiene sin cuidado. Mis creencias son estas, o sea, creo en Dios por sobre todas las cosas, creo en Jesucristo, creo en la Virgen, y sí creo en los santos. Y de hecho sí respeto los espacios, pues, santos, por así decirlo. Sí respeto la iglesia, de que, pues, no te entras riendo, no, mil y un cosas, ¿no? O sea, respeto a la iglesia,
como establecimiento, como hogar de Dios, como de lugar, aquí se da la palabra de Dios, mas no como una institución. Ahí les va por qué. Yo no creo, yo les tengo respeto a los sacerdotes, pero una cosa es respeto y otra cosa es creo fielmente en ti. Yo creo que ya voy como para 10 años que no hago una confesión. Y digo yo, ¿por qué me voy a confesar con alguien que es, sí se preparó y lo que tú quieras, y lo podemos ver al sacerdocio como una carrera, pero es un ser humano igual que yo? Y solamente Cristo es el único que tiene el poder de perdonar mis pecados. Y es el que conoce mi interior. Porque yo le puedo decir al sacerdote mil y un cosas. Y otras cosas puedo a lo mejor no decirlas. Entonces, Dios conoce lo que hay en mi interior. Y eso es lo que yo creo que cuenta al final del día. Eso es lo que cuenta. Que Dios sabe cómo soy. Porque desde un principio Él así me hizo. Él sabe lo que pienso. Él sabe lo que siento. Por lo menos mi Dios sí. Y yo no, y tampoco me voy a ir por el lado de decir, ay, es que todos los curas son unos pederastas, son unos estos, son uno lo otro. Son humanos, al final de cuenta. Y yo no voy a caer en el mismo juego que caen ellos de decir, es que todos los gays son pervertidos, es que todos los gays tienen el demonio adentro, es que todos los gays también violan niños. Por favor, o sea, espera. Yo creo que hay sacerdotes buenos que de veras sí tienen que de veras sí tienen, ¿cómo se puede decir?, vocación, y que hay sacerdotes que son malos, ¿no? Igual hay gays que somos buenos y también hay gays que somos malos, porque al final de cuentas somos seres humanos y la bondad y la maldad residen en el corazón de cada uno, y Diosito es el que sabe lo que hay dentro de cada uno. Como les digo, o sea, también la cuestión, esta cuestión de, por ejemplo, pues de los sacramentos y eso, yo la respeto total y completamente. Creo que tengo como 3 de ellos, comunión, bautismo y confirmación. No considero yo que necesariamente tenga que ir yo un domingo a la iglesia a sentarme a oír misa para saber que Dios está conmigo y para que Dios sepa que yo estoy con Él. Ni tampoco siento, con todo el respeto, ahora sí, pero, o sea, yo respeto el acto de la comunión, pero tampoco creo como que pues una oblea me vaya a dar la salvación, me vaya a hacer salvo, ¿me explico? Al final de cuentas nadie somos salvos, y yo no me puedo poner, y esa es, creo que es la cuestión, ¿no? Ha habido suficiente religión para odiarnos, suficiente religión para separarnos y para crear normas, pero no ha habido suficiente religión para amarnos, no ha habido suficiente religión para decir, ¿sabes qué? Como decía Dios, deja que se acerque a mí. Recuerdo una vez que yo me sentía súper mal, y fui a la iglesia, porque a veces voy a la iglesia porque me nace del corazón, como dice Rocío Dúrcal. Fui y el sermón del sacerdote era el leproso quería que Jesús lo salvara, y la gente le decía, Jesús, no te acerques al leproso porque el leproso es pues te puedes contagiar, es una persona inmunda y lo que tú quieras. Pero si nos ponemos y nos fijamos, Cristo estaba rodeado de ese tipo de gente, y Cristo les decía, no, al contrario, por eso yo amo al leproso, no por su lepra, sino por su forma de ser, por su humanidad, ¿no? Entonces esa es la enseñanza que nos deja Cristo, creo que es lo que Él quiere decir. O sea, Él me ama a mí porque soy Martín, porque Él me hizo así, Él quiso que yo estuviera en esta tierra, y no me va a amar o me va a dejar de amar o lo que sea porque yo sea gay, porque al final del día yo no pedí ser así, ni es una cosa que yo quiera que así haya sido, simplemente así es lo que es y es lo que hubo y lo que hay, ¿no? Entonces, yo la cuestión ahora sí que de la Biblia, mis respetos, o sea, nunca, no, con esto no quiero decir ni quiero criticar a nadie, porque no se vale señalar a nadie ni se vale decir, ay, ustedes, tú estás bien, tú estás mal, tú no mereces existir, o sea, no, claro que no. Yo la Biblia la respeto y claro que creo en ella, porque creo que es un libro santo, sagrado, porque simplemente por el hecho de tener el nombre de Dios en él, ya lo es. Pero sí creo que hay muchas cosas que están escritas por los hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, Martín, me proclamo profeta o me proclamo algo y digo, bueno, entonces, pues, este grupo de personas no comulgan con mis ideas, no me caen bien, pues es abominación que sean así. Entonces,
yo sí creo que hay muchos, muchos discursos de odio que pues, si no los tuviera, estarían fenomenal, ¿no? O sea, porque sí te da muchas bases para vivir, para ser mejor persona y lo que tú quieras, pero simplemente que no hubiera esos discursos de odio, todo está bien. Y si yo digo, bueno, si hay dogmas o hay leyes o cosas que se cambian, ¿por qué no va a cambiar la ley? ¿Cambian los tiempos? Entonces yo no creo que la ley de Dios ya sea inamovible o que también fue como que dada a un cierto sector de personas. Ahora, ¿con cuánta gente estaba rodeada Jesucristo? Ahora sí que yo no estaba hace 2000 y feria de años cuando pasó todo esto. O sea, hubo más gente que estaba alrededor de él. ¿Por qué no hay un evangelio de esa gente? ¿Por qué no hay? O sea, ¿quién decidió qué libros vamos a meter? Ah, sí, este libro vamos a meter en la Biblia. Este no, este sí, este no. Hay muchos evangelios apócrifos, como dicen, que están escondidos, que están... Entonces, caray, o sea, ¿quién tiene la razón? ¿Me explico? Y si tú te pones y analizas todas las religiones del mundo, en todas, si tú sigues sus decretos y haces las cosas como ellos te dicen, vas a ser salvo y super sí te vas a ir al cielo, y si no, te vas a podrir en las llamas del infierno, o vas a dejar de existir, o van a venir los extraterrestres y te van a raptar y ya no vas a volver a ver a Dios. O sea, mil y un cosas, ¿no? Si yo fuera Dios, que no lo soy, al final del día terminaría no queriendo las religiones porque lo único que hacen es separarnos en lugar de unirnos. Nos separan las ideologías, nos separan, simplemente vean Tierra Santa y cómo está destruida. No hay religión para amarnos y la única enseñanza que nos vinieron a dejar aquí es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es lo que creo que importa y eso es lo que creo que... Eso es en lo que cree Javi Martin. Cree en un Dios que es amor, en un Dios que es inclusión, en un Dios que es protección, en un Dios que es amigo, en un Dios que le habla. Porque Dios me ha hablado. Y Dios, no es que Dios se siente conmigo todos los domingos a desayunar y que tomemos el café. Pero Dios, los caminos de Dios son misteriosos y yo siempre he dicho, Diosito siempre me habla de una forma, pues... única y especial. Y yo creo que a todos nos habla, ¿sabes? Pero creo que no estamos abiertos a escuchar los mensajes de Dios. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es reconciliarnos con esa parte y no casarnos con ideas, ni con instituciones, ni con cosas que nos hagan sentir mal. Creo que al final del día, si tú vas a adoptar una religión o si vas a estar con algo, con alguien o con... ¿Me explico? Es porque te va a hacer sentir mucho mejor. Y digo, y de ahí pueden surgir muchas dudas. ¿Por qué crees en un Dios de sufrimiento? Bueno, misteriosos son los caminos del Señor y yo no vine como ahora sí que a responder estas dudas, ¿no? O sea, simplemente es, soy gay, soy católico, pero ante todo soy un ser humano que cree en Dios por sobre todas las cosas, que le ama y que Él me ama a mí, que me lo ha demostrado infinidad de veces. Infinidad de veces. Simplemente en el video del trastorno de alimentación, Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Y yo no la voy a desaprovechar. Y a mí no me da vergüenza hablar de Dios con la gente. Al contrario, creo que es una cuestión de orgullo y no es una cuestión de ignorancia, ni mucho menos. O sea, yo creo en un Dios que es amor, creo en un Dios que acepta la ciencia, creo que es un Dios que creó la ciencia también, creo en un Dios que es cultura, creo en un Dios que es inclusión, que es amor, que es protección, que es amistad, que Dios es amigo, que Dios es que es padre, que es protector. En eso creo. No en un Dios que me odia y que me va a condenar al lago del infierno para la eternidad y a escuchar los rechinidos de dientes y los gritos de desesperación. No creo en eso. Al final del día, cuando nadie se ha muerto y ha regresado, al final del día, cuando yo me muera y Dios quiere hacer conmigo lo que quiera, adelante. Eso es el designio de Él. Eso es lo que Él quiere para mí. ¿Sabes qué? Pues yo considero que tus acciones así asado, o quién sabe si se maneje así. Yo no sé, nunca me he muerto. ¿Me explico? Entonces, yo prefiero creer que Dios quiere que yo sea feliz mientras no dañe a los otros, mientras sea buen samaritano y que ayude en medida de lo posible, de lo que esté en mis manos y de que... Y simplemente eso, ¿no? Obrando bien, siguiendo obviamente sí los estatutos, pues ahora sí que ciertas cosas de moralidad, ciertas cosas de no hacernos daño a nosotros mismos, no dañes a los demás. Y yo creo que todo en esta vida se paga, nadie nos vamos sin pagar las que hacemos tampoco. O sea, pero eso es una ley universal,
de karma, que es ese también creo que existe y que se regresa y que... Pero al final del día, eso es, chavos. O sea, gay, católico, yo digo que sí se puede. Aquí estoy y en eso creo y muy bendecido y muy agradecido con Dios, primeramente, y con ustedes también, que hacen este espacio posible y que miran mis videos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy su amigo Javi Martín y recuerden que nosotros siendo perlas, que chingue a su madre el mar. Espero que te haya gustado el video y acá abajo te dejo en la caja de descripción todas mis redes sociales por si gustas seguirme. Y comparte el video con tus amigos, no seas malito, suscríbete. Recuerda que si tú tuvieras un canal te gustaría que lo compartieran, así que haz a los otros lo que gustarías que hicieran contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso bien grande y que Dios me los bendiga a todos.